En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Ahora que les he dicho que por favor se sienten, estoy acordándome de una frase de una santa que ha sido muy importante en mi vida, Catalina de Siena. Ella dice que así como los pies llevan el cuerpo, así el afecto lleva el alma. Es decir, que nuestros afectos, nuestros amores, van marcando la ruta de nuestra vida. Muchas veces creemos que la razón es la que manda en la vida humana, pero suele suceder que la razón va detrás del corazón, y con mucha frecuencia la razón va dando las explicaciones, las justificaciones a aquello que el corazón quiere. Por eso también la Biblia nos dice esa frase famosa que ustedes van a buscar en el momento del descanso. Esa frase bíblica es preciosa. Aprovecho para recomendarles que si tienen dónde escribir, tomen notas, porque Dios le habla a uno de muchas maneras. ¿Y qué tal que Dios le quiera hablar a usted hoy? ¿Y qué tal que usted en ese momento estaba tosiendo y entonces no oyó? ¿O se le olvidó? Entonces, por eso lo que uno va escribiendo le ayuda a concentrarse. Y yo quisiera que usted apuntara esa frase. Como los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva el alma. Y luego la otra frase que nos interesa mucho y que es de la Biblia. Y esa frase es: por encima de todo cuidado, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón seguramente va a marcar la ruta de tu vida. Las grandes decisiones van a venir del corazón. Las peores decisiones van a venir del corazón. Por una mala decisión, por un afecto desordenado, la gente echa a perder años, años de esfuerzo. Tenía una familia muy bonita, la echó a perder. ¿Por qué la echó a perder? Por un afecto desordenado. Entonces, la parte de la afectividad, la parte del amor del corazón, es absolutamente vital. Y hay una preocupación muy grande que yo creo que todos tenemos que tener. Y es esta: ¿quién está formando los corazones? Porque resulta que los colegios se están preocupando mucho de formar la cabeza, darle a la gente destrezas intelectuales, que son necesarias, nadie lo niega. Destrezas intelectuales, capacidad de manejo intelectual, pero luego dice uno, ¿y el corazón? Es algo así como si nos preocupáramos de hacer carros, y así sucede de hecho, hacer carros cada vez más potentes, con mayor autonomía, con mayor comodidad, con mayor lujo, y sin embargo, no nos preocupamos de responder a una gran pregunta. ¿Y el piloto? ¿Quién va a manejar ese carro? ¿Quién va a guiar esa vida? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién va a llevar esa vida? La respuesta que nos da Santa Catalina es que muchas veces es el corazón. ¿Cuál es el amor que a ti te domina? ¿Cuál es el gran anhelo que se ha adueñado de tu alma? ¿Cuál es ese deseo secreto que tú no quisieras que se acabara la vida
sin haberlo cumplido. Eso marca demasiadas cosas. Y por eso, yo estoy feliz de estar aquí. Y estoy feliz de que nos estén hablando de la santidad en el amor, de la santidad en el corazón. Que aprendamos que nuestros afectos no tienen que ser pozos secos. Hay personas que han pasado por gravísimas dificultades. Hay personas que han pasado por profundos dolores. Y precisamente por todo ese dolor, su corazón se volvió un pozo seco. No, tu corazón no es para eso. Ese corazón reseco, agrietado, amargado, resentido, deprimido, triste, ese no eres tú. Es como si se quitara el agua a la planta. Es posible que sobreviva un tiempo, pero todos sabemos lo que va a pasar. Va a perder su belleza, va a perder su hermosura, va a perder su vitalidad, va a perder su fecundidad. Entonces nuestro corazón no puede ser una tierra reseca. Nuestro corazón, nuestra afectividad, tampoco puede ser una fiera desbocada. Hoy, el mundo del comercio quiere muchas veces que nosotros tengamos dentro de nuestra vida, dentro de nuestro pecho, una especie de fiera desbocada. ¿Por qué eso es tantas veces deseable? Porque si la persona está gobernada por el impulso, seguramente en un impulso de esos, compra lo que le digamos. No lo piense más, no lo piense más. Pero es que una cartera, un bolso, con ese precio. Pero mire, mire, mírese, mírese nomás. Mire ese porte, mire ese estilo. No lo piense más. Bueno, tarjetazo. Y el tarjetazo se va 24 meses, 36 meses, 48 meses. O sea que no solo es el sobreprecio de lo que usted compra, sino todo el dinero que usted le regala a los bancos. Por eso no me quieren los bancos, porque yo predico estas cosas. Usted paga a 24, a 36 meses y usted paga 3 veces su bolso. Usted paga 4 veces su bicicleta. Y de eso es de lo que se trata. Hubo quien hizo la bicicleta y hay que pagarle. Pero el banco también gana su dinero. Y a veces el banco gana más que el que hizo la bicicleta. Entonces por eso el comercio quiere que nosotros seamos como fieras desbocadas. Las campañas de sexo seguro son las más inseguras. Son las que han dañado más a la juventud especialmente. No hay en el mundo una sola campaña de sexo seguro que realmente haya cumplido su objetivo. Porque las campañas de sexo seguro no son campañas para mejorar la vida de la juventud, ni mucho menos su afectividad, su salud, eso no interesa. Ese es el pretexto. Vivimos en un mundo en el que una cosa es el pretexto y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿el pretexto cuál es? Que vamos a evitar enfermedades y no sé qué. Pero resulta que la propaganda que le presentan a los niños y a los jóvenes es una propaganda de sensualidad. Y es una propaganda de hazlo cuando quieras. Eso sí, seguro, seguro, muy seguro. Está lleno de mentiras. No es nuestro tema de hoy, no vamos a entrar demasiado en ese tema entonces. Pero la realidad es que ese llamado sexo seguro en realidad se convierte en desastre. Pero hay uno que sale ganando. Toda la industria de anticonceptivos, toda la industria del aborto, esa sí gana, esa sí gana. Cuanto más dependa la gente de sus anticonceptivos, cuanto más dependa la gente de la industria del aborto, ahí hay ganancia segura. Son ganancias muy grandes. Le voy a dar un ejemplo solamente y repito, este no es nuestro tema central hoy.
Hay una industria de abortos, hay una empresa encargada de hacer abortos y de hacer mucho dinero con los abortos. Esa empresa nacida en Estados Unidos se llama Planned Parenthood. Planned Parenthood es una máquina de abortos y ellos manejan cifras astronómicas. Para que usted se haga una idea, estamos en este momento en el año 2019. El año 2020 es año de elecciones en los Estados Unidos de América, donde tiene su fuerza Planned Parenthood. Planned Parenthood está conectado con Profamilia aquí en Colombia. Ellos no trabajan solos. Ellos tienen filiales y tienen asociados y tienen franquicias en muchas otras partes. Ellos trabajan así porque hoy por hoy la industria del aborto es una industria multinacional. Es una industria multinacional. Y esto que lo oigan las niñas. Oiga niña, el aborto es una industria, una industria. Matar bebés y vender pedazos de feto es una industria. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, dice públicamente, porque han llegado al cinismo, vamos a dedicar 45 millones de dólares. ¿A qué? ¿A qué van a dedicar 45 millones de dólares? A apoyar las campañas presidenciales. Es decir, ellos tienen que darle dinero a todos aquellos que se comprometan con el respaldo legal del aborto. ¿Y cuánto dinero están dispuestos a gastar en un solo año? 45 millones de dólares. Entonces uno hace la multiplicación rápida y uno se da cuenta que esos son fácilmente 130, 140 mil millones de pesos en un año. Y yo hago una pregunta, ¿y de dónde viene ese dinero? Entonces uno se da cuenta que sí produce dinero, que la industria del aborto sí produce dinero. Y por eso hay que convencer a las niñas para que estén convencidas ellas, estén convencidas de que el aborto es su solución, que el aborto es su libertad, que el aborto es un derecho. Por eso, y vuelvo a mi tema, por eso ellos quieren que nuestro corazón sea una fiera indómita. Que tu corazón no tenga gobierno, que tu corazón sea impetuoso e irreflexivo. Eso es lo que ellos quieren, que tu corazón sea así, porque si tu corazón no lo gobiernas tú, lo gobiernan ellos. Por eso lo quieren, esa es la razón. Entonces, mi gran pregunta es, ¿y dónde se forma el corazón? ¿Y quién forma el corazón? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Quién forma el corazón y cómo se forma? En esta predicación, amados hermanos, vamos a centrarnos precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comentar, bajo una mirada bíblica, vamos a comentar cómo Jesucristo es el gran formador del corazón. Y si tu corazón se aparta del corazón de Cristo, yo te digo, ten cuidado, porque tu corazón seguirá gobernando muchas cosas en tu vida, pero muchas. Tu corazón seguirá gobernando mucho en ti. Y si tu corazón no está formado y no está afirmado en el bien, tu corazón tendrá quien lo gobierne. ¿Y quién lo gobernará? El que quiera sacar algo de ti, por ejemplo, sacar tu feto para venderlo, que es una de las cosas que hace Planned Parenthood. Ellos van a sacar algo de ti, van a sacar dinero de ti, van a sacar placer de ti. Entonces, cuanto más, oiga esta frase para quienes están escribiendo en este momento, 6 personas, oiga esta frase: un corazón formado es un corazón libre. Es un corazón libre, el corazón formado. Y para nosotros un corazón formado es el corazón que se ha formado en Jesucristo. Ese es un corazón libre. Ese es un corazón libre. ¿Por qué? Porque resulta que el corazón que no se ha formado,
¿Es el corazón que cae en los dos extremos que hemos dicho? ¿O es un pozo reseco, lleno de amargura y tristeza? ¿O es una fiera indómita? Y en ambos casos vas a ser esclavo, porque el corazón reseco mendigará alegría. El corazón reseco estará a la espera de algo que le motive, de algo que le mueva. Nuestro mundo ha llegado a un extremo tal de inhumanidad que existe también la industria del suicidio. Entonces hay, por ejemplo, en Suiza, hay una empresa que se dedica a cobrar por matarte. Así como lo estás oyendo. Tú pagas una cifra que no es pequeña y esta gente te hacen lo mismo que se hace con la pena de muerte en muchos lugares de Estados Unidos. Es decir, te dan una sobredosis de anestesia, te duermen profundamente, y una vez que estás intensamente anestesiado, inyectan algo que produzca un paro cardíaco respiratorio y te moriste. Pero eso sí tienes que pagar por adelantado, ellos no admiten cheques. Hay que pagar por adelantado. Entonces, ellos querrán sacar algo de ti. Y si no logran sacar otra cosa porque tu tristeza, tu aburrimiento con la vida es demasiado grande, si no logran sacar otra cosa, te sacarán la cuotica para matarte. Hasta eso último. Porque el ser humano se ha convertido, tristemente, se ha convertido en una especie de cantera de explotación. Pero no todo el mundo está para ser esclavo. Jesús nos dijo, la verdad los hará libres, y Él mismo es la verdad. Por eso queremos saber cómo se forma un corazón en Cristo. Y esto que vamos a comentar hoy en la sencillez de este encuentro y en este lugar tan amable que nos recibe, esto que vamos a comentar hoy, te vas a asombrar, te va a servir toda la vida. Y quienes luego escuchen estas palabras, no porque yo las diga, sino porque estamos refiriéndonos a Cristo Jesús. Quienes luego escuchen estas palabras, recibirán bien y bendición allí donde se encuentren. Bueno, dijimos que íbamos a tomar una perspectiva bíblica y vamos a cumplirlo. Acerquémonos a la palabra de Dios y encontraremos que el afecto tiene muchísimo poder. Usted recuerda, por ejemplo, que por amor a una mujer, Sansón, el hombre más fuerte que ha existido, entregó el secreto de su fuerza y fue dominado por sus enemigos, es decir, por los filisteos. Por amor, por deseo, por pasión, David cometió los peores crímenes, los peores. Traición, mentira, abuso de poder, homicidio. Todo ello precedido de un asqueroso adulterio. O sea que la Biblia sabe de afectos. Y la Biblia tiene una frase impresionante en el profeta Jeremías. Nada más falso y enfermo que el corazón. O sea, la Biblia es consciente. La Biblia es consciente que ahí están las enfermedades. Que ahí es donde se toman las malas decisiones. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Pero luego viene una respuesta de parte de Dios. Y la hermosa respuesta es, yo, el Señor, sondeo el corazón, pruebo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Así que la Biblia sí que sabe del corazón, claro que sabe, por supuesto que sabe. Ejemplos entonces de lo que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Vamos a empezar refiriéndonos a una mujer de un pueblo pequeño llamado Sicar. Sicar. Es un pueblo que queda en la región de Samaria. Otros pronuncian Samaria. La región de Samaria. El texto lo encontramos en el capítulo 4 de San Juan. Jesús, cansado del camino, muerto de sed, se sienta al borde del pozo, un pozo conocido en ese lugar como el Pozo de Jacob. Jesús se sienta y a mediodía, cosa extraña, ya vamos a ver por qué es tan extraña,
Una mujer del lugar, una samaritana, se acerca con su balde, vamos a llamarlo, el cubo, el balde, para sacar el agua. Cuando ella llega al pozo, Jesús le pide agua, dame de beber. La mujer se extraña, la mujer es samaritana. Sabemos de buena fuente que los samaritanos y los judíos no se entendían bien. De manera que esta mujer se extraña de que un hombre judío le pida de beber a ella que es samaritana. Y ahí empieza una conversación. Las primeras palabras de ella son precisamente, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y entonces Jesús, con una delicadeza, que es una de las cosas preciosas de su corazón, con una delicadeza incomparable, se va acercando a la historia, a la vida de esta mujer. Estas son las palabras de Cristo. Si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. Esto aumenta el asombro, esto aumenta la extrañeza en ella, porque Jesús le acaba de pedir agua y ahora le está ofreciendo agua. Qué extraño este hombre. Primero pide y luego ofrece. Qué raro, qué hombre tan raro este. Y entonces dice ella, el pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua viva? Jesús, que ya ha logrado entrar un poquito en esa historia de ella, le dice, bueno, es que el que beba de esta agua vuelve a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Ahora sí que esto está más misterioso. Primero, él tiene sed. Después resulta que ofrece agua. Y además parece que es un agua, yo creo que si ella veía televisión, diría agua mágica. Porque es agua que le quita a uno la sed para siempre. Y se le acaba a uno la sed para siempre, agua mágica. ¿Cómo será esa agua mágica? Pero Jesús no es mago, ni su agua es mágica. Él ofrecía algo muchísimo mejor. En un momento dado de esa conversación, Jesús le dice a la mujer, ve por tu marido y vuelve. Aquí hay que hacer una anotación. La hora del encuentro fue el mediodía. Si usted conoce un poquito de las costumbres de los países mencionados en la Biblia, usted sabe que el mediodía no es la hora para ir a sacar agua. El agua se saca o en la mañana temprano o en la tarde. Usualmente en la mañana para las cosas de la casa, aseo, cocina, y en la tarde para los rebaños, para los animales. En el libro del Génesis, por ejemplo, usted se encuentra esa historia. Cómo se da de abrevar por la tarde a los animales. Entonces, claro que Jesús tiene, ay, Jesús tiene toda la visión, Jesús tiene toda la mirada, Jesús tiene todo el conocimiento. Pero aunque no seamos Jesús, hay cosas que nosotros podemos deducir. Mira, ¿qué hace una mujer sola a mediodía buscando agua? Evidentemente ella está sola porque ella no quiere encontrarse con nadie. La gente no tenía agua en las casas, ¿no? Había que ir al pozo. Entonces hay que suponer que en la mañana muchas personas, seguramente muchas mujeres del pueblo, iban a sacar agua. Y seguramente por la tarde muchas vecinas iban a sacar agua. ¿Por qué va esta mujer a mediodía? Porque ella necesita agua, pero ella, ¿qué deduce usted? Esa frase que la dijiste, ¿para quién la dijo? No se quiere encontrar con nadie. La razón, es evidente que la razón por la que ella está sacando agua a mediodía es porque no se quiere encontrar con nadie. Una mujer que además va sola al mediodía y no se quiere encontrar con nadie. Ya vamos empezando a entender. Jesús le dice, ve y vuelve con tu marido. Y ella responde, no tengo marido. Jesús
con gran sabiduría humana, pero sobre todo con la penetración que solo da el Espíritu de Dios, le dice, es verdad, no tienes marido. Porque has tenido, y le da el número de maridos, que eran como 5 o 6. Porque has tenido 5 maridos y el que tienes tampoco es tu marido. Sí tienes a alguien, pero ese no es tu marido. Entonces fíjate cómo estaba el corazón de esa mujer, que es nuestro tema hoy, el corazón, el afecto. Era una mujer que tenía una historia, y una historia de dolores. ¿Cuáles son esos dolores? La mujer cuando ama, lo sabemos bien, la mujer ama con todo su ser. Precisamente una escritora decía, para muchos hombres el amor es un capítulo, para nosotras las mujeres el amor es todo el libro. Entonces, esta mujer ha tenido que entregar su vida. Esto no funcionó. ¿Qué toca hacer? Recoger los pedacitos, pedacitos de vida, y tratar de armar con esos pedacitos otra vida. Armó otra vez otra vida. Ahora sí apareció el señor correcto. Este sí va a ser. Ahora, por fin el amor llegó a mi vida. ¡Ay, qué alegría! El amor llegó a mi vida. No, no funcionó. Entonces, ¿qué quedó de ella? Fragmentos, pedazos, trozos. Y otra vez ella se agacha y recoge del suelo la tristeza de otro fracaso. Otra vez recoge el dolor. Otra vez trata de abrazar su basura. Otra vez trata de levantar su autoestima. Las rupturas afectivas no son solamente esto se acabó y ya estuvo. No. Una ruptura afectiva, sobre todo en una persona llena de amor, es algo terrible, es algo muy duro. ¿Por qué es tan duro a una ruptura afectiva? Sobre todo para la persona que de verdad ha amado, la ruptura afectiva le lleva a hacerse preguntas muy dolorosas. ¿Será que yo no sirvo? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que soy demasiado fea? Entonces, termina esta mujer por destruirse. La destrucción no es solamente me abandonaron, la destrucción es el castigo que ella misma se da. Y yo estoy seguro que más de uno y más de una me están entendiendo lo que estoy diciendo. Es el castigo de la persona que es verdad que eso se acabó, pero no es que se acabó. Él se va, pero los recuerdos, los interrogantes, las dudas, los famosos, y si yo hubiera, y los famosos, y qué me faltó, los famosos, quién tuvo la culpa, eso despedaza un corazón. Ese es el corazón de la samaritana. Pero ahora vamos con otro punto. Hemos dicho que ella no quería encontrarse con nadie. ¿Por qué decimos que no quería encontrarse con nadie? Pues lo deducimos de las circunstancias en las que va a buscar el agua, absolutamente extrañas, inusuales, absurdas. ¿Y quiénes eran, muy posiblemente, los encargados? Pues no eran los encargados, eran las encargadas. Eran las mujeres las que iban a buscar el agua. Ciertamente esas mujeres tenían que ser fuertes, porque cada litro de agua pesa 1 kilogramo. Si tú vas a llevar para tu casa 15 litros, 20 litros, tienes que llevar 20 kilos, eso es peso. O sea, que eran mujeres fuertes. Pero seguramente no eran fuertes solo en su cuerpo, eran fuertes en su lenguaje. Eran fuertes, eran rústicas, eran tal vez groseras en su mismo lenguaje. Mira, mira, mira la que viene, mira la que viene. Ahí vendrá. Ahora, ¿con quién andará? Entonces esta se da cuenta que cada ida al pozo es una tortura, porque es el cuchicheo, es el rumor, es el insulto, es el desprecio, es la mirada. No es solamente ella la que se ve a sí misma como una basura, es que las demás, sobre todo las demás mujeres, la ven como una basura. Y es demasiado duro para el corazón de una mujer, y esto quisiera que quedara muy claro, es demasiado duro para una mujer
ser solamente deseada de los hombres y solamente despreciada de las otras mujeres. Esta pobre dama samaritana había conocido el deseo y el desprecio. Deseo de los varones que querían sumarse a una lista. Desprecio de las mujeres que querían sumarse a otra lista. Esa era la vida de ella. Ese es el escombro que llegó al pozo de Jacob. Y a esta mujer le está hablando Cristo. Entonces ella dice: veo que eres profeta. ¿Y qué hace en ese momento? Empieza a desviar la conversación, que es lo que muchos de nosotros hacemos, como un vano intento de proteger nuestro ego herido. Desviamos la conversación. Casi todos, yo diría que todos, tenemos temas de los que no queremos hablar. ¿Y tu familia? Bueno, bien, gracias. Oiga, tremendo lo de las elecciones, ¿no? No queremos hablar. Todos tenemos temas vergonzosos. Porque todos tenemos heridas, y esas son heridas afectivas, y son heridas duras, son heridas que siguen sangrando. Entonces, cuando Jesús toca el tema, ese tema que era el tema, ese él va, por favor, para los que están escribiendo, las tres personas que quedan escribiendo, ese él va en itálica, el tema de Jesús, ve por tu marido, ese era el tema, o sea, le dio exacto donde era. Entonces, ella inmediatamente cambia. No, pues, hay discusiones religiosas. No, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Entonces, hablemos del clima en Ucrania. Hablemos de la posibilidad de vida extraterrestre. Hablemos de discusiones dogmáticas de religión. Hablemos de lo que sea, pero por favor no hablemos de mis heridas. Esa es ella. Por favor no hablemos de mis heridas. Jesús le dice: viene el tiempo en el que no será ni en este monte ni en Jerusalén. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ella queda como un poco perdida, ¿no? O sea, no terminaba de situarse frente a este tipo, el tipo más raro que me he encontrado en la vida, con sed, ofrece agua, agua viva, es profeta, sale con el espíritu. Ya ella en ese momento no sabe, o sea, aquí qué sigue, en este libreto qué sigue. Jesús la sacó del libreto. Oye esa frase, Jesús la sacó del libreto. Y esto es muy importante, porque muchas veces el Señor, para sanarnos, nos saca de nuestro libreto. Cuando nosotros creemos que tenemos todas las respuestas, Él nos hace la pregunta exacta. Y por eso es muy importante descubrir en Jesús no solamente nuestras respuestas. A veces lo que tenemos que buscar en Jesús son nuestras preguntas. Esas preguntas que yo tal vez no me quiero hacer. Esas preguntas que tal vez van a volver a abrir heridas, pero heridas que no sanaron bien, sanaron en falso, decimos aquí en Colombia. Sanaron en falso y quedó pus debajo. Esa era la samaritana. Entonces, el último escape de ella. Bueno, pues sí, pero hablando de tantas cosas, cuando llegue el Mesías, Él se aclarará todo. Cuando llegue el Mesías, o sea que por ahora ni usted ni yo quedamos empatados. 1-1. Quedamos empatados. Aquí no ganó nadie, sino simplemente el Mesías. Y vaya usted a saber cuando llegue el tal Mesías, de manera que dejemos eso así. Tómese su poco de agua, yo me voy para mi casa. Y allá en mi casa lloraré mis ojos, porque la herida se abrió. Pero no voy a llorar aquí delante de usted. ¿Y Jesús? ¿Qué hace Jesús ante eso? Jesús entonces le responde: el Mesías soy yo. Y entonces la frase que ella dijo ya si no quedó en el Evangelio. ¿Qué dijo ella? Si ella hubiera sido millennial, hubiera dicho: ¿en serio? Pero, o si no hubiera dicho, si no era millennial, que creo que no lo era, entonces dijo: ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo?
Definitivamente su herida estaba expuesta. Esta historia de la samaritana nos enseña mucho. Nos enseña de cómo nosotros huimos. Nosotros somos gente en huida. Y lo más grande y lo más bello que nos puede pasar a los que tantas veces hemos huido es que alguien detenga esa huida y que ese alguien sea Jesús. Jesús detuvo la huida de ella. Oveja errante, oveja extraviada, se iba, huía, buscaba por dónde salirse. Jesús, sin faltar un milímetro a la delicadeza, no la dejó huir. La vida de ella cambió completamente. ¿Cuáles son las dos palabras que perturbaban la vida de la samaritana? Ambas empiezan con la letra D. Y las personas atentas sabrán cuáles son esas dos palabras. Los demás, bajen la mirada avergonzados. ¿Cuáles son las dos palabras? Deseo, ¿cierto? Todo el mundo la desea. Se ve que tenía cierto éxito, ¿no? Tenía cierto éxito entre los hombres, entonces deseo era deseada. ¿Y la otra D cuál es? Desprecio. Desprecio. Y sabe una cosa, hay demasiada gente así en esta tierra, que sabe de deseo y sabe de desprecio, pero no saben de amor, eso, no saben de amor. ¿Y qué es lo que Jesús le da con esa otra D? ¿Cuál fue la D de Jesús? La delicadeza. La delicadeza de Jesús para acercarse a la llaga, pero tocarla. Acercarse a la llaga, pero sanarla. La delicadeza de Jesús la sacó a ella de la prisión en donde los barrotes estaban pintados. Deseo, desprecio. Deseo, desprecio. Deseo, desprecio. Ella estaba realmente en una prisión y cada barrote repetía una palabra y las palabras repetidas eran deseo y desprecio. Y eso es lo que mucha gente siente hoy, sobre todo gente joven, gente joven. Yo conozco tantas mujeres que saben de deseo, pero siguen buscando como la samaritana. ¿Y dónde está el amor? Yo sé lo que es que me deseen, pero no sé lo que es que me amen. Ese es el dolor de esta mujer. ¿Y qué es lo que Jesús le da con su delicadeza? Le da amor. Un amor que desarma los prejuicios de ella. Un amor que la saca de esa prisión. Tú puedes salir de esa prisión. En el capítulo 11 de San Juan, Cristo grita a Lázaro, que era cadáver: ¡Lázaro, sal fuera! Yo creo que ese grito de Jesús, ese potente grito de Jesús, también se escucha en otras páginas del Evangelio. ¡Sal fuera! No para el cinismo, porque hay gente que sale fuera, dicen salir del closet, por ejemplo, se dice aquí, ¿no? Salió del closet. La palabra closet en algunos países es sinónimo de baño. Entonces en esos países hay que decir salió del armario. Entonces la persona sale del closet o sale del armario, pero ¿sale el armario a qué? A exhibir su herida y a pecar ante todos. Así no es, así no es. Jesús quiere que salgas de tu tumba. Jesús quiere que salgas de tu prisión, pero Jesús quiere que tú salgas con una vida nueva y para eso te da amor. Ese es el amor, el trato respetuoso. A mí Jesús me llena de admiración siempre, cada página del Evangelio. Pero en estas páginas como esta, en donde aparece su relación con la mujer, ahí doblemente lo admiro. Porque es demasiada delicadeza y es demasiada pureza y a la vez demasiada fuerza. Tiene fuerza, delicadeza y pureza Jesús. Ese es su corazón. Entonces, ¿qué aprendemos de este primer caso? Estamos aquí haciendo estudios de caso bíblicos. ¿Qué aprendemos de este primer caso? Aprendemos que no hay tortura peor para un corazón que vivir en la prisión con dos barrotes alternados.
deseo y desprecio. Y muchas veces las personas viven eso. Y el desprecio no es solo lo que otros les dan, es lo que ellos mismos se dan. Y por eso hay personas que tienen una autoestima terrible, terrible. Y gente valiosa, inteligente, bonita, pero como solo conocen deseo y desprecio, están hundidos. Hundidos están. ¿Qué más aprendemos? Que Cristo Jesús tiene al mismo tiempo delicadeza. ¿Cuáles fueron las tres palabras que dijimos? Delicadeza. Fuerza. ¿Y cuál era la otra? Pureza. Y pureza. Entonces, ¿qué hay que hacer para sanar un corazón? ¿Cómo sana Cristo los corazones? Ofreciéndoles delicadeza, ofreciéndoles amor, correcto. Y en ese amor hay como tres rayos principales. Delicadeza, pureza y amor. No, y fuerza es la otra, ¿no? Delicadeza, porque amor abarca los tres. Amor abarca los tres y los tres son delicadeza, pureza y fuerza. Digamos una palabrita para cerrar esta parte de la Samaritana. Digamos una palabrita sobre esos tres rayos benditos, que son los rayos del amor de Dios, ayudándole a tu corazón y al mío. Porque todo corazón necesita ayuda. Yo también necesito ayuda, claro, todos. Entonces, ¿qué significa esa delicadeza? Esa delicadeza es la capacidad de tocar tu herida sin empeorarla. Eso significa delicadeza. Hay muchas personas que utilizan a veces un lenguaje brusco, rudo. Y yo sí le digo las cosas a la gente como son. Yo sí digo. Hay gente que confunde rudeza con sinceridad. Por ahí escriban, los dos que van quedando. Escriban. Hay gente que confunde. ¿Cuál fue lo que confunden qué? Rudeza con sinceridad. Entonces creen que ser sincero es maltratar. Que ser sincero es ser rudo. Incluso grosero. Y algún predicador también he conocido así. No, no es necesario eso. No es necesario. Los mejores médicos no necesitan maltratar al paciente para ver dónde es que le duele. A ver, este tobillo, este fue el tobillo que se le... No, no tiene que ser con gritos. Entonces, la delicadeza en Cristo, ¿qué es? La capacidad de tocar la herida sin empeorarla, pero sí la toca. Y Jesús tiene que llegar hasta ese punto en donde tú estás herido y donde tú has herido y donde tú te has herido, porque tú también te has herido. Esa es la delicadeza, la pureza. Ah, esa es preciosa. Mira, hay que enamorarse de la pureza de Cristo, de la bendita castidad, de la perfecta virginidad de Jesucristo. Todos tenemos que amarla, casados, solteros, consagrados, separados. Mire, la castidad de Cristo es algo demasiado bello. ¿Por qué? Porque ese amor purísimo de nuestro Señor Jesucristo, ese amor de su Sagrado Corazón, es el que te da la certeza de no me va a usar. No me va a usar. Y eso se ha vuelto escaso. Como tengo presencia en algunas redes sociales, Facebook dice que tengo los famosos 5,000 amigos, pero yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Facebook dice que tengo 5,000 amigos. Twitter dice que estoy llegando a 40,000, ¿no? YouTube dice que estoy llegando a 180,000 suscriptores. Entonces uno se supone que está muy conectado. Pero yo le digo una cosa. ¿Sabe? Para mí esas redes sociales son una oportunidad de servir. A mí me parece precioso que una homilía que pude dar hace unos pocos días, creo que había 30 personas en la iglesia. Y hoy por casualidad miré la cifra, esa homilía ya la han oído 4,500 personas. Eso es lo bonito de las redes sociales. Pero ¿a dónde voy con esto? A que las redes sociales, además de ser una oportunidad de evangelizar, son también una oportunidad de conocer y aprender. Entonces uno mira las actualizaciones de estado.
Y uno mira cuáles son las historias que ponen las personas, porque ahora todas las redes tienen historias. Instagram tiene sus historias. Por allá en Instagram se supone, son algo más de 30,000 que creo que tengo ahí en Instagram. O sea que tampoco es que la cosa sea para ser de los verdaderos, de los meros meros. En primer lugar hay que ser mujer y modelo. Y yo creo que por ese lado sí no va a ser. No va a ser. Entonces, yo miro actualizaciones de estado, yo miro historias, yo miro comentarios de las personas. Me llamó la atención algo que escribió una chica. Ella tendrá en este momento 21, 22 años, una mujer muy joven. Y ella se quejaba de algo que yo creo que muchas mujeres se lamentan. Decía ella, ahora los hombres creen que si uno es amable, es que uno está interesada en ellas, que uno está interesada en ellos. Yo soy simplemente, dice ella, yo soy simplemente amable, yo soy alegre. Pero eso no significa que yo esté detrás de todos esos manes, porque ellos hablan de man, ellas hablan de manes. Los manes. No, el man me dijo. No, no da risa. Yo las oigo hablar y digo, ay, Dios mío, ¿hasta dónde llegará Colombia? Bueno, entonces, mire, fíjese que ese es el problema de la impureza. El problema de la impureza para una mujer, ¿cuál es? El problema de la impureza es que todo sujeto XY que se aproxime, entonces ahora toca ver, ahora este qué querrá, ahora este qué pretenderá, ahora este qué se imaginó, ahora este qué película se hizo. Ahora este que eso está suponiendo. Entonces realmente es muy pesado, para muchas mujeres es muy pesado eso, que les toca vivir así como a la defensiva, como protegiéndose. Eso es muy aburrido. Y eso es simplemente ¿qué? Consecuencias de una sociedad marcada por la impureza. Nosotros tenemos que crear ambientes diferentes, especialmente en nuestros amadísimos jóvenes. Tenemos que crear ambientes distintos, ambientes en donde la gente te salude o te dé un abrazo y tú no tengas que estar pensando dónde puso la mano. Eso es la pureza. La pureza es la que hace posible que una amistad crezca. ¿Por qué? Porque si no hay pureza, entonces tú tienes que estarte defendiendo. Y eso es terrible. Yo sé que muchas mujeres lo hacen de una manera instintiva porque les ha tocado desde niñas defenderse y defender su cuerpo y que no me toquen y que no me manoseen y que no me usen. Pero el hecho de que lo tengan ya incorporado como una especie de respuesta instintiva no significa que eso es agradable para la mujer, ni tampoco es agradable para el hombre. ¿En qué sentido no es agradable para el hombre? En que condiciona la mirada masculina y la empobrece en su capacidad de reconocer otros dones en la mujer más allá de lo puramente físico. Entonces la pureza de nuestro Señor Jesucristo es algo muy necesario y nada grande sucederá en este país. Yo creo que es la frase más rara que van a oír hoy. Nada grande sucederá en este país si no volvemos a amar la castidad, si no volvemos a amar la pureza. Yo sé que esto es difícil para muchos de nosotros, porque eso no es problema de si eres sacerdote, no sacerdote, casado, soltero. Todo el mundo tiene tentaciones, todos podemos tener dificultades, pero mientras no volvamos a amar la pureza y la castidad, tenemos problemas. ¿Y tenemos cuáles problemas? Que nuestras relaciones interpersonales estarán marcadas por el utilitarismo, por la obscenidad, por la suciedad, por el miedo, por la prevención, por la distancia. Hay que volver a la castidad, que nos cuesta trabajo a todos. Pues sí, pero para eso tenemos a Cristo. Y por eso hay algo tan especial que se siente al acercarse al Santísimo Sacramento. Eso es algo muy grandioso. Yo espero que entre ustedes haya un buen número de altos fanáticos del Santísimo Sacramento. Porque ese momento en que tú estás cerca de Jesús y tú empiezas a sentir, porque es algo que se siente, una suave oleada de un amor que es al mismo tiempo respeto, vida, calidez, acogida, bendición. Esa es la pureza de Cristo.
esa pureza de nuestro Señor Jesucristo es de una fuerza increíble. Entonces el amor de Cristo te da delicadeza. El amor de Cristo, ¿delicadeza qué es? Delicadeza no es debilidad, ojo. Así como rudeza tampoco es sinceridad. Delicadeza es que Él sabe cómo tocar tu herida y la toca, porque si no, no la sana, la toca. Segundo, Él nos da pureza. ¿Y pureza qué es? Esa certeza bendita de que me ama y no me usa. Me ama y no quiere otra, no tiene otra agenda, no tiene otra pretensión conmigo. Eso es grandioso, eso es bellísimo. Y tiene además fuerza. ¿Fuerza para qué? Fuerza para instaurar una realidad nueva, una realidad diferente en mi vida. Nosotros, todos, hermanos, todos tenemos vacíos, todos. Por distintas razones, por malas relaciones que hemos tenido, que con el papá, que con la mamá, por fracasos afectivos, por problemas, por traumas sexuales, por cosas que nos pasaron, por abusos. Todos, todos tenemos heridas, todos tenemos vacíos. Si Jesús solamente fuera delicadeza y pureza, ya sería una maravillosa bendición. Pero Él tiene más para darnos. Fuerza. ¿Y fuerza qué es? Él puede visitar los días heridos de tu vida. Desde la eternidad en que Él se encuentra, Él puede visitar. Y fue tanto lo que hizo en la samaritana, que realmente la samaritana cambió para siempre. Tanto que se fue a evangelizar. ¿Y qué decía ella a la gente del pueblo? Vayan a conocerlo. Me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Qué estaba haciendo ahí? Exhibiendo en cierto sentido su vida, que no era una vida demasiado bonita ni honrosa. Pero ¿cómo sería lo que la impactó Jesús? ¿Cómo sería la fuerza de Jesús? Que ella cambió radicalmente. Entonces, delicadeza, pureza y fuerza. Y hay que enamorarse de esas características del corazón de Cristo. A muchos nos cuestan trabajo las tres nos cuestan trabajo, porque no sabemos cómo realmente ayudar, o sea, nos falta fuerza, porque a veces no tenemos delicadeza y por tratar de hacer más dice uno, hice menos, lastimé, empeoré la cosa, porque a veces le falta a uno ese bendito desinterés que es el de la perfecta pureza. Bueno, oiga, pero qué maravilla lo que hace Cristo. Miremos otro ejemplo, porque ejemplos, gracias a Dios, tenemos varios. Miremos otro ejemplo que creo que vale mucho. Es un ejemplo que tiene que ver con sus apóstoles. Cuando uno habla de amor, uno casi siempre piensa en términos de amor, hombre, mujer, pareja. No. Aquí vamos a hablar de otro tipo de situación afectiva. En los apóstoles había una obsesión, una ansia. Por eso ellos estaban constantemente discutiendo. Y el motivo de su discusión se resume en una pregunta, y la pregunta es: dígalo, hable con confianza. Equivóquese, si se va a equivocar no hay problema, lo sacamos, pero equivóquese con confianza. ¿Cuál era la discusión de ellos? ¿Quién se va a sentar a la derecha? Muy parecido a eso. Esa fue una expresión. Pero el tema general era: ¿quién es el más importante? Esa también es una situación afectiva. Muchas veces, y esto sucede en hombres y en mujeres, pero creo que esta enfermedad acosa un poco más a los hombres. Esa cuestión de las metas. Esa cuestión de tengo que darle crecimiento a mi empresa. Esa cuestión de no me puedo dejar del otro, esa cuestión de yo tengo que subir, que ascender, esa cuestión de por qué la vida es injusta si yo sé más que mi jefe. Es una cosa muy interesante escuchar a los hombres cuando se desahogan de sus temas laborales. Mis estadísticas actuales dicen que un 80% de los hombres creen que saben más que el jefe. ¿Eso qué significa? Aquí nos reímos, bendito sea Dios.
Pero eso es una cosa muy grave. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que cada día el tipo llega al trabajo y ve al jefe y dice: este bobo no sabe más que yo. Y le pagan más. Y hace menos. Y no cumple el horario. Y aquí estoy yo. Y a trabajar voy. Y ese es un día. Y al otro día, a verle otra vez la cara. Ahí está el gordito ese. Muchos jefes son gorditos, por eso yo me preocupo por los flacos. Porque no sé si tendrán futuro laboral los flaquitos, porque casi todos los jefes son gorditos. Entonces ahí está el jefe, flaco, gordo, ahí está, mire. Mire la alegría que me da verlo otra vez. Buenas, jefe, ¿cómo está? ¿Sí le fue bien? ¿Todo buen fin de semana? Si no, no se ahogó en ningún pozo por allá. Entonces los apóstoles tenían su trauma, eso era un trauma, ¿no? Y entonces Jesús hablaba y esa poesía, es que Jesús es increíble. La manera como Jesús les habla y las parábolas y el sembrador, la levadura, el grano de mostaza, la oveja perdida, el hijo pródigo. Y estos oían. Ya cuando Jesús se callaba y se iba por allá a rezar, ¿sí se dio cuenta? Yo soy el más importante. ¿Se dio cuenta? Entonces, ese también es un problema afectivo. Y es un problema que nos marca muchísimo. Nos marca muchísimo hasta el punto de que ha hecho que nuestra sociedad sea profundamente enferma. Porque el deseo de tener el mejor cargo significa que hay mucha gente inepta que está donde no tendría que estar. ¿Qué otro nombre le damos a eso? Como su carrera no es ¿dónde hago el mayor bien? Ni ¿dónde presto el mejor servicio? Sino ¿cuál es el escritorio más grande? ¿Y cuál es el sueldo más gordo? Entonces quiere decir que ellos son ineptos. Y piense usted lo que significa un país lleno de ineptos y lleno de corruptos. Es esto, exactamente esto. Es la consecuencia de esto. O sea, este tema no se queda solamente en el interior de las personas, allá en sus cavilaciones nocturnas, cuando no logran conciliar el sueño. No. Esto es lo que daña la gestión pública. Esto es lo que daña la familia. Esto es lo que daña muchas veces la pareja. Muchas veces en las parejas entra una especie de competencia, a veces por cosas que deberían ser secundarias. No es que no tengan importancia, pero deberían ser secundarias. ¿Cuántas parejas tienen discusiones por el sueldo? Porque ambos trabajan. Y entonces, bueno, pero es que aquí tenga presente que yo estoy pagando una hipoteca. Sí, pero yo estoy pagando unos servicios. Sí, pero yo estoy pagando esos zapatos que usted tiene puestos. ¿Quién se los pagó? Y esa competencia, esas ganas de ser el primero. Y hay divorcios que suceden así, por esa competencia. ¿Cómo hace Jesús? ¿Qué hace Jesús frente a eso? Aquí yo tendría que recordar muchos pasajes del Evangelio, solo voy a referirme a tres. Les preguntó Jesús en una ocasión: ¿ustedes de qué estaban discutiendo? Todos bajaron la mirada. Como un niño regañado, porque estaban discutiendo lo de costumbre. Ese era su deporte favorito. ¿Quién es el primero? Y entonces Jesús les habló de esta manera: el que quiera ser el primero, que sea el último y que sea el servidor de todos. La segunda escena que le quiero compartir es el momento en el que Cristo hace realidad esto. ¿De qué voy a hablar? ¿En qué momento Jesús hizo eso? Eso, el lavatorio de los pies. Aquí sí me pueden volver a invitar, aquí sí vuelvo. La gente responde, nadie escribe, ya queda una sola persona, pero... No, dos quedan. Pero la gente capta los textos bíblicos. ¿Usted se imagina cuánto impactó el corazón de los apóstoles eso? El Maestro y el Señor
a mis pies, lavando mis pies. Pero sobre todo, donde Cristo vence esa herida de querer ser importante, es en la cruz. En la cruz. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, nos dice San Pablo. Filipenses capítulo 2, por favor escriban ustedes. Filipenses 2 del 5 al 11. Al contrario, se anonadó, tomó la condición de esclavo y se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. Dice San Pablo en ese pasaje, actuando como un hombre cualquiera. Y en otro lugar dice, fue contado entre los malhechores. Oiga eso, contado entre los malhechores. Es decir, que la humildad de Cristo, el servicio de Cristo, el amor de Cristo, que es la razón de ese servicio y de esa humildad, son la medicina bendita para todas las pretensiones que uno ha tenido, para todos los ídolos que uno ha montado en el corazón. Ejemplo de esa idolatría es lo que recordó uno o una de ustedes, ese momento en el que los hijos del Zebedeo, es decir, Santiago y Juan, otros dicen que fue la mamá, fue allá donde Cristo y dijo, te quiero pedir un favor. Cristo dice, ¿qué será? Por favor, un hijo a la derecha, otro hijo a la izquierda. Entonces, mirar la vida como un ascenso permanente, y eso se nos mete a todos, y eso pasa también en la iglesia. Por algo estos tres últimos papas, incluyendo a Francisco, nos han hablado del peligro para nosotros los sacerdotes de estar haciendo carrera, de estar buscando siempre cómo es el mejor puesto, dónde está la mejor parroquia, en dónde voy a lograr la máxima visibilidad. Eso nos hace daño, eso destruye al sacerdote. Una vez hablábamos con un amigo sacerdote sobre estos temas y me gustó muchísimo un comentario que él hizo de cómo entre nosotros a veces se mete esa ansia de importancia y de subir y de trepar, y dice el sacerdote que está lleno de ansia de ascenso, nunca está donde está. Porque en el lugar que se le asigna no se gasta ahí, porque su verdadero lugar es el próximo escalón. Entonces aquí hace lo mínimo, mínimo de mínimo, porque yo ya voy para otro. Entonces ustedes no me miren mucho, que yo no voy a durar tanto aquí. No me mire, que yo ya voy para arriba, voy que crezco. Atención, que voy que crezco. Entonces nunca está donde está, y eso arruina a la iglesia. Eso arruina a la iglesia. Eso arruina el servicio sacerdotal, eso arruina el servicio de evangelización, eso arruina las comunidades religiosas. Un dicho que se repite en muchos lugares en Colombia, demasiado cacique y muy poco indio, eso pasa en todas partes. Y eso pasa también en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que si en una diócesis hay 95 ordenados, y de los 95, 93 quieren ser obispos y los otros son sordos, entonces la diócesis va mal. Va mal. ¿De qué sufre la diócesis? No, exceso de obispos. Tenemos un exceso de obispos. ¿Cómo así que exceso de obispos? ¿Cuántos hay? Bueno, ordenado, uno. Pero, en camino, impulsados, 82. Entonces, así es complicado, así es muy difícil. Entonces, date cuenta que Jesús, a través de su humildad, a través de su servicio, que es motivado por el amor, nos cambia. Pero estas palabras todavía no convencen mucho, suenan demasiado piadositas. Esto todavía no convence, no es contundente. ¿Sabe cuándo se vuelve contundente? El día que usted lo vive. Ese día sí lo cambia uno. ¿Y cuándo lo vive usted? Cuando usted se da cuenta que Jesús no es simplemente el siervo de Yahvé, no es simplemente el que predica el servicio, el que lavó, pretérito perfecto del verbo lavar. No, Jesús no es el que hizo en otro tiempo.
Cuando tú experimentas Jesús a tu servicio, ese día viene tu sanación de esta herida, de la ansia de ser importante. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Sucede de varias maneras. Por ejemplo, y es uno de los motivos por los que yo le tengo tanto amor a los milagros y le tengo tanto amor a la renovación carismática, y en la Santa Misa que vamos a tener después, vamos a pedir que haya unos cuantos milagros. Hay que pedir milagros. Yo siempre pido milagros. Y siempre pido milagros de sanación. Siempre. A mí no me interesa si suceden o no suceden. Yo eso se lo dejo a Cristo. Ese es problema de Él. Pero yo siempre pido milagros. ¿Sabe por qué los pido? Porque el día que una persona experimenta una sanación en su cuerpo, en su vida, ¿sabe lo que siente esa persona? Lo que siente el enfermo que dice, me atendió el mejor médico. El mejor médico me atendió, el mejor. ¡Qué alegría para mí! Es algo como, él ayudándome a mí, a mí. Eso es muy bello. Entonces, las personas que han experimentado, que somos muchos, que hemos experimentado sanaciones físicas, emocionales, espirituales, somos personas que hemos sentido a Jesús. Yo tiemblo al decir esto. Yo he sentido a Jesús a mis pies, lavándome mis pies, tocando mis heridas. Y cuando yo siento que el Hijo de Dios está ahí a mis pies, no porque yo merezca nada, sino porque Él en su ternura quiere sanarme y ayudarme. ¿Sabe qué siento, además de gratitud? Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza de todas las veces que yo he tratado de ser alguien importante. ¿Importante? Importante soy yo para el Hijo de Dios. Importante yo soy para Él. Y Él me muestra lo importante que yo soy. Y cualquier otra importancia ya no me importa. Ya no me importa con ninguna otra importancia. Porque he sido importante para Él. Segundo, hay un santo que se conmueve profundamente. Se llama San Agustín de Hipona. Se conmueve de saber, Él me estuvo esperando. Por eso un buen retiro espiritual, con una buena confesión, es una manera magnífica de experimentar que Cristo está a tu servicio. Hay que pedir a Dios que nos dé muchos santos sacerdotes. Yo he conocido sacerdotes que en el ministerio de la confesión, sobre todo, de verdad son seres tan preciosos. Un sacerdote que lo confiesa a uno bien, con esa sabiduría, con ese amor, con esa palabra. Mire, a uno le hace un bien inmenso, porque realmente lo que uno siente es lo de la sanación, pero aquí con el pecado. ¿Y sabe qué era lo que decía San Agustín? Y dice él mismo que lloraba y lloraba y que esas lágrimas le hacían mucho bien lavando su corazón. ¿Sabe lo que decía San Agustín? Me esperó. Y ahora ponte a pensar. En el mundo que nosotros conocemos, en el mundo que tú y yo conocemos, ¿quién espera a quién? ¿El importante espera al que no es importante o lo contrario? Pues la vida que a mí me ha tocado es que cuando uno tiene que hablar con una persona importante, entonces espere, espere, haga antesala, métase a la fila. Hay un digiturno, por favor, caballero. Saque su digiturno. Usted saca su digiturno. Ahora lo último es que a los digiturnos les ponen letras. Eso es para despistar al enemigo. Entonces usted saca E04. Feliz, 04. Quiere decir que ya casi me toca. Luego mira la pantalla de los digiturnos y hay J, L, M, Z, Alfa, Gamma, Aleph. ¿Y sabe qué es lo peor? No hay ninguna E. No ha empezado a aparecer la E. Entonces siempre los importantes se hacen esperar. Pero en este caso, eso era lo que hacía llorar a San Agustín.
Él me esperó. ¿Y yo puedo aplicar lo mismo de San Agustín a mi vida? Clarísimo. Apocalipsis capítulo 3. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Él llama a mi puerta. Él espera a mi puerta. Él, Jesús, me esperó cuando yo me alejé. Me esperó cuando yo me volví incrédulo. Me esperó cuando yo entré a la masonería. Me esperó cuando yo me metí a una secta. Me esperó cuando yo puse mi esperanza en el yoga. Me esperó demasiados años, me esperó. ¿Quién era yo y quién soy yo para poner a esperar al Hijo de Dios? Y Él me esperó. Él está a mi servicio. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me esperó tanto? Y solo hay una respuesta: porque me amó. Y esa respuesta uno lo conmueve. Y entonces luego uno se pone a pensar. Y entonces uno dice: si Él, que es el grande y el importante, obró así conmigo, ¿cuáles son mis pretensiones de por Dios? ¿Cuáles mis ganas de ser importante? Y tercero, dije que iba a citar tres casos. Tercero, ahí estaban los tres. A ver, ¿cuáles eran? Cuando les habló de que el servicio, cuando les lavó las pies y en la cruz. Ahí Jesús nos muestra eso y ahí Jesús nos sana. Pero hay un ingrediente que sí debo mencionar. Esa luz para que tú veas estas cosas. No para que las veas solamente en tu cabecita, sino para que las sientan, las sientas en todo tu cuerpo. Esa luz, esa te la da el Espíritu Santo. O sea, para que tú sientas cómo Dios te amó a ti. Gálatas capítulo 2, dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. ¿Ah? ¿Qué tal que usted pueda decir eso? Hagamos el experimento. Por favor, repite después de mí. Me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Ahora vamos a decirlo con el sujeto, que por supuesto es la persona adorable de Cristo. Entonces decimos, Cristo me amó y se entregó por mí. Dígalo. Cristo me amó y se entregó por mí. Digámoslo con un poquito más de corazón y de oración. ¿Qué tal si cierras un momento tus ojos y repites después de mí? Permíteme que yo lo diga primero y luego lo repites tú. Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y se entregó por mí. Una vez más. Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo me amó y se entregó por mí. Haga un rato de oración un día. Lleves esta frase. El lugar más apropiado sin duda es el sagrario, sin duda. Haga esta oración frente a un sagrario. Pida antes el don del Espíritu Santo. No me interesa la edad que usted tenga. No me interesa si es enfermo o no, si es rico o pobre. Esto no interesa. Hombre o mujer, no interesa. Todos lo necesitamos y a todos nos ha amado. Y usted va a decir esas palabras. Y usted va a sentir que todas esas ganas de ser importante, eso se acaba. Eso realmente no tiene tanta importancia. Vamos a terminar esta reflexión hablando de otro tipo de sanación. Muy brevemente, porque sé que el tiempo ha pasado un poco. A mí me conmueve cuando la gente sigue escribiendo, pero se abriga hasta los dedos, ¿no? ¿A ustedes no les parece tierno eso? Cuando la gente se abriga hasta la segunda falange, no sé cómo les cabe el lápiz. Entonces, por eso pues ya hay que ir terminando, ¿no? Mis hermanos, yo quiero mencionar un caso que es totalmente distinto. Es que quería traerles así casos bien diferentes. El primer caso fue la samaritana, ¿cierto? Segundo caso fueron los apóstoles. El tercer caso es el de un corazón reseco. ¿Se acuerda que dijimos al principio que había corazones que eran resecos y había corazones que eran bestias enjauladas y otras veces la sola bestia realmente? Bueno, el hecho es que hay unos corazones que son corazones resecos.
Una característica de un corazón reseco es algo que le duele mucho al Papa Francisco: la falta de misericordia. El corazón reseco típicamente es el de la persona que siente que la vida ha sido escasa. La vida ha sido escasa. A mí ha habido poca gente que me ha querido, y los que me han querido poco y mal. Eso es una persona que tiene una... Eso se llama desnutrición afectiva. ¿Desnutrición afectiva qué es? Esa gente que va por la vida así. Casi nadie me ha querido. La gente, mire, mire, nadie sabe lo que yo valgo. Nadie, nadie aquí sabe. Entonces son personas que tienen unas descompensaciones, sienten que la vida ha sido injusta. Se sienten chiquitos, se sienten impotentes. Mire, es que si yo pudiera... Ya cuando uno entra en confianza con esas personas, mire, es que si yo pudiera... Y curiosamente, todos quieren retorcerle el pescuezo a alguien, todos. O alguien dirá, no, esos ricos, los políticos, la guerrilla, los paramilitares, retorcerles. La persona del corazón reseco es una persona llena de amargura. Y hay un problema, y es que hoy hay grupos muy poderosos que quieren explotar la amargura para lograr el poder. Ese es el estilo típico del marxismo. El marxismo no quiere que te sanes de tu amargura o de tu rabia. Al contrario, que te crezca la amargura. Porque cuanta mayor sea tu rabia y tu amargura, más fuerza va a tener, mucha más fuerza va a tener tu impacto en las marchas, en las protestas. Vivimos en un tiempo que está empezando a idolatrar la amargura. Eso me preocupa mucho, pero ese no es exactamente nuestro tema hoy. Entonces, los corazones resecos son personas así. Pero hay otro ingrediente que suele estar en los corazones resecos. Y es que son personas que tienen ideas muy claras. Y precisamente eso es lo que más le hace sufrir. Mire, es que, permítame, padre, pero es que hay una cosa que yo no entiendo. Yo no he podido entender por qué, si esto está tan claro, si esto se ha dicho, si esto se ha repetido, si esto se enseñó, entonces, ¿por qué la gente está...? Es decir, la persona que es más reseca y amargada, usualmente es una persona muy inteligente. Por eso, algunos aquí están fuera de peligro. Bueno. Sí. Sí. Sigamos, sigamos. Eso es para distensionar, que uno dice así, que no vayan a ser amargados, entonces uno suelta así. La persona reseca suele ser una persona que tiene las ideas muy claras. ¿Cómo tiene que ser la familia? ¿Cómo tiene que ser el sacerdote? ¿Cómo tendrían que ser? Es que yo no sé, esas monjitas, yo no entiendo por qué. Siempre tienen reparos, y son reparos lógicos. Y tienen muy clara la ley, y tienen muy claro lo que hay que hacer. Y yo no, es que no me explico. Usted me puede explicar, pero explíqueme. Bueno, ya usted, esos son los corazones resecos. ¿Quién es el patrono de la gente que ha tenido corazones resecos, pero que ha tenido un cambio muy grande? Es el apóstol San Pablo. Es que de hecho, todo el grupo de los fariseos era exactamente eso. El grupo de los fariseos eran gente que tenía muy claras las cosas, cómo deberían ser las cosas. Pero si dice, si la ley dice, dice, diezmo, diezmo. ¿Qué parte de diezmo no entiende? Diezmo, diezmo, ¿qué es lo que no entiende? Yo no entiendo por qué la gente, si ahí dice diezmo, entonces no, llegan con el 8%, con el 5%. Dice diezmo, diezmo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué hay esa dureza? Entonces los fariseos eran gente impaciente, eran gente dura, eran gente intransigente. Pero ellos ponían unos niveles tan altos de exigencia, pero tan altos, que ellos mismos no los cumplían. Entonces desarrollaron otra inteligencia, que es la inteligencia para explicar todo. Todo lo explicaban. Aquí no podemos dar ejemplos porque nos extenderíamos mucho, pero
En otras ocasiones hemos hablado de cómo los fariseos eran capaces de explicar todas sus incoherencias. Todas. Y resulta que los fariseos fueron los que educaron en la fe a Pablo de Tarso. ¿Y Pablo de Tarso quién era? Era joven, fuerte, intenso. No sé si ustedes tienen en su familia alguien que sea intenso. ¿Tienen por ahí en la familia algún intenso? ¿Sí? ¿Conocen gente intensa que son así intensos que realmente uno no sabe ya qué hacer? Entonces Pablo era joven, fuerte, intenso, bien preparado y además súper inteligente. O sea, tenía toda la receta perfecta. Quiere decir que su corazón era completamente reseco. Es de esas personas que ven lo que es lógico. Los cristianos se oponen a la llegada del reino de Dios porque la llegada del reino de Dios vendrá solamente por el estricto cumplimiento de la ley de Moisés, según está claro en el Deuteronomio. Los cristianos se oponen, los cristianos son enemigos de Dios. ¿Qué hay que hacer con los cristianos? Matarlos. Entonces, esa es una persona de corazón reseco, es una persona lógica. ¿Qué hay que hacerlos? Matarlos. Es lo único que hay que hacer. Y Pablo era ese corazón. Entonces, un día vio que había un predicador, que era un diácono llamado Esteban, que estaba con que el Evangelio de Jesús, con que Jesús, el Evangelio, Jesús. Y entonces Pablo se dio cuenta que eso no tenía ningún sentido. Y por allá alguien decidió que había que apedrear a Esteban. ¿Apedrear qué es? Reventarle el cráneo a piedra hasta que muera. Porque lo básico de la pedrea, lo básico para poder matar a una persona, es fracturarle el cráneo a piedra. Eso es lo básico. Es una manera brutal, salvaje, de matar. ¿Qué nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 7? Que Pablo, que tenía su corazón reseco. ¿Por qué? Porque era una persona fuerte, lógica, descompensada, amargada, muy inteligente, muy preparada. Veía todo en blanco y negro. Entonces, este es Esteban, se resiste, está luchando contra el avance de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mátenlo. Procedan a matarlo. Por favor, apuntar bien a la cabeza. Es de San Pablo. En ese momento. En ese momento. Entonces, fíjate que cuando hemos hablado de la samaritana, hemos hablado hasta cierto punto de una mujer que tenía muchísimo amor. Mal orientado, pero lo tenía. Luego, los apóstoles. ¿Qué les pasaba a los apóstoles? Que los apóstoles también tenían grandes anhelos. Mal orientados, pero los tenían. Pablo, en cambio, es el corazón reseco. Y él ya tenía diseñado un plan inteligentísimo. Mire, cuando ya golpeamos en Jerusalén, esta gente se fue a predicar a otros sitios. Nosotros no tenemos que empezar en Jerusalén, tenemos que empezar en Damasco. ¿Por qué hay que empezar en Damasco? Hombre, por favor, inteligencia. ¿Damasco qué es? Es el extremo de difusión. Nos vamos allá y empezamos a recoger. Los reunimos todos en Jerusalén y vamos matando 3, 4 por día y los acabamos. Tenía un plan perfecto. Todos sabemos lo que sucedió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Qué sucedió? Jesús le sale al paso. Jesús, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús, a quien tú persigues. Esa frase está muy bien traducida ahí, eso es lo que dice el texto griego, eso no hay que cambiarlo. Pero el significado de esa frase es inmenso. Le voy a contar algunos de los significados de esa frase. Cuando persigues a los míos, me persigues a mí. Significado número uno. Escriba, por favor, ahí con él. Escriba. Entonces, primer significado, cuando persigues a los míos, me persigues a mí. Segunda frase de significado. Segunda frase.
La sequedad de tu corazón produce muerte. Mira el rastro de muerte que estás dejando. Esto es muy impresionante, muy impresionante. Yo vi hace poco una película, vi una serie sobre un terrorista conocido en Estados Unidos como el Anna Bomber, un señor que enviaba explosivos por correo y que mató una cantidad de gente en el curso de varios años, décadas. Un terrorista. Y en las escenas finales de esta serie, resulta que ya es el juicio, ya le están haciendo el juicio. Él fue condenado a cadena perpetua, esa persona vive todavía. Está en la prisión federal de máxima seguridad en Colorado, ese terrorista. Bueno, ese terrorista, en las escenas finales de la serie, como les digo, tiene que enfrentar a las víctimas. Él ha hecho todo por defenderse y por sacar sus ideas. Tenía unas ideas así un poco muy extrañas, con las que supuestamente justificaba. Pero el corazón de Anna Bomber, de este terrorista, era un corazón reseco, reseco. ¿Y qué es lo que le hace cambiar? Uy, esa escena es impresionante. Pasan las víctimas. Por ejemplo, pasa un señor que perdió sus ojos por una de esas explosiones. Oiga, y se, decimos los colombianos, se faja un discurso. Mire, es que es impresionante. Uno llora, uno llora. Dice este hombre, su acto de terror me ha privado de ver cada amanecer, de ver el rostro de mis hijos, de volver a ver el cielo. Y así van pasando otros. Y cuando este hombre, que es un actorazo, cuando este hombre va escuchando lo que él ha hecho, el rastro de muerte que ha hecho, luego, según la ley de Estados Unidos, el acusado ya está condenado a cadena perpetua, pero él puede hablar. Y él pasa a un atril allá y hablar, ¿no? Junta sus papeles y trata de explicar. Él era muy bueno para hablar, un tipo inteligentísimo. Los datos biográficos son que su cociente intelectual era de 167 o 165, 67. Para que usted se oriente, una inteligencia normal es 100. A partir de 145, 150 ya se empieza a hablar de genio. Y este señor tenía 165, 67. Tenía una capacidad de expresión bárbara. Pero cuando él tiene delante a las víctimas, cuando él tiene delante el rastro de muerte, se le acaban las palabras. Dice dos frases, no las puede acabar. Arruga sus papeles y se va. Y claro, lo meten a la prisión. ¿A qué voy yo con esto? A que esa sequedad del corazón empieza a quebrarse cuando tú empiezas a ver el rastro de muerte. Yo les pido a los que están aquí y a todos los que escuchan estas palabras, por favor, revisemos cuál es el rastro que estamos dejando. El rastro que estamos dejando. Una vez entraba un papá a la casa y entonces salió a saludarlo la hija, una escena normal en una casa, él es un padre de familia. La niña lo abraza, pero no lo estrecha. Y este hombre ve la niña, tendría 11, 12 años, y siente el abrazo un poco raro. Le dice, ¿tú estás enferma? No, papá, no, no. ¿Estás temblando? Un poquito, dice ella tímidamente. ¿Por qué está temblando? Tengo un poco de susto. ¿Usted tiene susto de su papá? La niña baja los ojos. Se le sale una lágrima. Y dice, un poco, papá. Cuando él ve lo que está haciendo en esa niña, cuando él ve que su hija no le tiene confianza, sino más bien miedo, cuando él ve el rastro, ver el rastro, se pregunta yo, ¿cómo lo estoy haciendo como papá? Tal vez soy un gran empresario, tal vez soy bueno para hacer dinero, tal vez soy bueno para dirigir 60 obreros, pero soy muy malo para educar una hija o un hijo. Entonces hay que mirar el rastro, y eso fue lo que Jesús
le concedió a Pablo en Damasco. Mira el rastro, mira lo que estás haciendo. Y cuando Pablo mira el rastro que Jesús le muestra, cambia. ¿Cuál era el más racionalista de los apóstoles? Era Tomás. Ese es el que dice, mientras no meta el dedo en el agujero de los clavos, no creo. Y era tan racionalista que él era el único que salía de la casa. ¿Por qué él salía? Porque todos vivían muertos de miedo. Y él dijo, no, espere, yo voy a averiguar qué tan grave de verdad es la situación. Por eso salió Tomás de la casa. Era un hombre lógico, era súper inteligente el apóstol Tomás. Y cuando Jesús le muestra el rastro, cuando le muestra el costado, cuando le muestra las llagas, al suelo, postrado, postrado, como Pablo, postrado. Cuando el anabomber ve el rastro, se da cuenta de lo que produce un corazón reseco. Pero claro, hay algo que falta en el anabomber, y es, pues uno sabe que él causó demasiado dolor, pero yo no puedo dejar de rezar, porque esa no es una historia simplemente. Ese es un ser humano real que vive todavía, ya les dije. Yo rezo por esa persona. Me cuesta trabajo orar por una persona que ha hecho tanto daño voluntariamente. Pero es que yo siento que algunas gotas, pueden hacer una maravilla en las personas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo cambiar a Pablo? Ver el rastro de muerte. ¿Y qué más? ¿Qué más lo hizo cambiar? Amor. Por eso dirá el apóstol Pablo, más adelante, su gracia, la de Cristo, su amor, ¿no? Me amó, su amor no quedó infecundo en mí. Entonces, ¿cómo sana Cristo a esos corazones amargados, esos corazones que saben cómo tendría que ser el cura, cómo tiene que ser el colegio, cómo tendría que ser mi cuñada, cómo tendrían que ser mis hijos, cómo tendría que ser el mundo? ¿Y cómo tendría que ser yo? Lo que pasa es que uno nunca da la medida, pero yo tendría que ser. ¿Cómo sana Dios a esas personas? Mira lo que estás cosechando, mira el rastro, mira el rastro, mira lo que estás dejando. Y dime si eso te sirve de algo. Y luego de eso, amor. Unas gotas de amor. El Salmo 63 dice, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Señor, haz que llueva en mi corazón, haz que llueva en la resequedad de mi alma, haz que llueva en la dureza de mi pecho. Por alguna razón me volví tan duro, porque la vida me volvió así, llámalo de esa manera. Por alguna razón me volví implacable, por alguna razón me volví cruel incluso. Por alguna razón solo me río cuando hay ironía o cuando fracasa el presuntuoso. Por alguna razón me volví así, pero tú puedes hacer de mí otra criatura. Mis hermanos, esa es la afectividad en Cristo. Tres ejemplos, la samaritana, los apóstoles y San Pablo. Y hemos visto cómo en cada caso, el mismo y único Señor Jesucristo marca una diferencia total. ¿A cuál de esos tres te pareces más tú? ¿A cuál de esos casos te pareces más tú? No tienes que responderlo aquí, solo te digo, el mismo Cristo que hizo tanto por aquellas personas es el Cristo que te dará una vida nueva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.